Seguimos en vivo y en directo recorriendo Argentina, los eventos que viene, como recién palpitábamos la previa al tercer Congreso Federal Ganadero en Rosario. Nos vamos a Misiones, la conocida tierra colorada de la mano del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. ¿Por qué Maricel Bálsamo es hoy la elegida entre nosotras, entre mujeres, para hablar de aromáticas en Argentina? ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal, Anto? Bienvenida, gracias. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por recibirnos, porque ante las consultas del público, las inquietudes personales y periodísticas de nosotros también, queremos hablar en torno a la producción de aromáticas en Argentina, que se concentra en la región y también en la provincia de Misiones. ¿Es así? Mira, cuando tenemos que hablar de aromáticas, tenemos que diferenciar un poquito de las especies. Primero están las aromáticas nativas, que es la peperina, el poleo, el burrito, el cedrón, que generalmente la gente la conoce porque forma parte de los blends de las yerbas compuestas y aparte porque forma parte de las bebidas tipo amargos. Y después tenemos las otras, que son las cultivadas, como la manzanilla, el romero, el orégano, el estragón, que se cultivan en otras zonas del país también, generalmente en climas más secos, con amplitud térmica, que en verdad esas son las características y las condiciones ideales para una planta aromática. Y vos me vas a preguntar, ¿y cómo en Misiones, con unas características totalmente diferentes a esas, están queriendo producir aromáticas? Y la respuesta justamente sería por la alta demanda que tiene la provincia en cuanto a la elaboración de yerbas compuestas. Vos sabés que estas que te estoy hablando, las nativas, no tienen cultivo, viven en su hábitat natural, entonces la gente las extrae y hay un acopiador, depende de la figura del comprador y demás, porque puede ser una venta directa desde una yerbatera a un recolector, o bien muchas veces no alcanza los kilos que necesita, entonces necesita reunir lotes de diferentes zonas como para hacer un pool y llegar a la empresa yerbatera. Entonces, ante esta problemática, porque justamente hay una oferta esporádica, una no es continua, hoy tengo, mañana no, la calidad de las yerbas compuestas no es la misma con que el yerbatero pone el esmero o el acento en su yerba tradicional, porque justamente no existen cultivos, y alguna, una o dos sí, como la menta tras las sierras. Entonces la idea es convertir estas especies en productos agrícolas en la zona donde tiene mayor demanda. Esto nos permitiría, más allá de obtener una buena calidad, ahorrar precios en flete, tener, no erosionar genéticamente el ecosistema, digamos, la naturaleza, porque imagínate la cantidad. Si vos querés hacer una revisión de cuántos kilos más o menos se extraen de estas especies, jamás vas a tener el dato certero, justamente porque es una economía indocumentada, entonces no pueden salir a la luz todos estos datos, pero te aseguro que es muchísimo. Y cuando hablamos de yerba compuesta, lo que no queremos es dar nada por sentado, Maricel, con todos los que nos están viendo y escuchando, con todas las personas que nos acompañan. Estamos hablando de una yerba que contiene de por sí una aromática y que también demandamos, es decir, como consumidores, estamos requiriendo cada vez más en el mercado, ¿es así? Totalmente. Vos sabés que no se puede, yo quería hacer un trabajo acerca de cómo evoluciona la compra, o sea, la demanda de este producto, y cada vez es mayor. No tengo datos certeros porque
no me los dan, no sabes, he hecho de todo para conseguirlos y no puedo dar con ellos. Pero te puedo asegurar que cada vez es mayor. ¿Y por qué? Porque justamente al agregarle un ingrediente que se supone que es natural, que tiene un beneficio para la salud, la gente lo elige. Y muchas veces, ante la posibilidad como que hace, viste que por ahí produce acidez, la yerba común, estamos hablando. Entonces, estas mezclas y demás es como más palatable y demás. Pero no nos olvidemos también que hay un nuevo mercado, se abren nuevos nichos de consumo donde estos productos pasan a ser premium, digamos. Ante este problema que tienen en elaborar las yerbas compuestas, porque justamente, como ya comenté, hay una oferta irregular, la calidad de las hierbas de por sí es bastante mala. ¿Por qué? Porque tiene una carga microbiológica bastante importante. Muchas veces la yerba compuesta no es digestiva por la hierba en sí, sino justamente por la carga microbiana que tienen todos estos elementos. Vos imaginate que la persona que recolecta, no digo todos, obviamente, pero por ahí no está preparada para recibir o para hacer este tipo de trabajos. Entonces tira las hierbas en el patio, en la casa, libradas a los perros, al gato, a los pájaros que pasan, y todo eso es material contaminante. No te olvides que eso va a pasar a ser un alimento. Y como no pasa como con la yerba en sí, que tiene que pasar por temperaturas demasiado altas donde puede llegar a matar todo, esto el secado se hace a una temperatura de 50 grados y no más que eso, entonces no diezma toda esta carga microbiana que tiene. Y si a eso le sumamos aún la calidad organoléptica, y hablo de calidad, es decir, tener continuamente, más allá de que un aceite esencial varía, la síntesis de un aceite esencial varía por las condiciones climáticas. Si vos tenés regulado más o menos los fenómenos, cuando ocurre la mayor síntesis de aceite y demás, vas a tener un material constante a lo largo del tiempo. Entonces tu yerba va a tener justamente una calidad bastante homogénea en las producciones consecutivas. Es llamativo, Maricel, porque así como intentamos bascular, ¿no?, nuestro comportamiento como consumidores, hay algo del ritmo de vida y de la necesidad de adquirir aromáticas, también hierbas digestivas, en nuestro día a día por una especie de contención intestinal generalizada en la sociedad y sobre todo acá en Occidente. Totalmente, totalmente. Vos sabés que justamente las especies que integran los blends de hierbas compuestas tienen esa particularidad. Vos imaginate que no se le puede poner a lo mejor una hierba que tenga un efecto hipotensor o demasiado energizante, depende del público a donde va orientado. Pero no obstante, hay un mercado y hay nuevos emprendimientos donde generalmente se hacen tipos de yerba gourmet con mezclas un poco más sofisticadas, con especies que vienen de afuera. Pero en lo general, la que conseguís en el supermercado justamente tiene esa particularidad. Pero como te vuelvo a repetir, muchas veces el efecto digestivo de una yerba compuesta lo hace la carga microbiana que tienen la yerba, las hierbas aromáticas, porque generalmente vienen de una recolección donde se mezclan pool de distintos lugares, que tiene tierra adosada. La tierra es el peor contaminante que existe para este material. Lo cierto, Maricel, es que también hablando de las condiciones climáticas variadas que tiene Argentina, se habla mucho de las cualidades agronómicas del suelo serrano en las sierras de Córdoba, por ejemplo, en la Patagonia, para aromáticas como es la lavanda, una planta muy requerida también en el sistema de salud. Sí, bueno, ya que la mencionás, nosotros no podemos olvidar que cuando hacemos una aromática tenemos que saber para dónde va dirigido. O sea, producimos una aromática Claro. y tenemos que saber para qué mercado va. Si es para la industria de alimento,
tenemos que tener el marco legal justamente para producirla. Es decir, yo no puedo pensar en una lavanda como para mezclar, más allá del beneficio que tenga para la salud, no puedo pensar en producir una lavanda y agregarla a una yerba o a un té, porque necesito que esté en el código alimentario. Vos imaginate que como técnico asesorando una empresa le hagas producir lavanda para incorporarla a un té y de pronto te cae otra empresa, competencia, porque esto existe muchísimo, se hacen denuncias que el lote tal tiene tal complemento que no está permitido en el código alimentario. Imagínate cómo quedas como asesor de una empresa con lo que sale hoy en día producir. Entonces, todos tenemos que ligarnos o estar limitados a lo que existe en el código, seguir las normativas vigentes. Es decir, lo que no está en el código alimentario no se puede producir como para alimento. Que lo exige, que hay, obviamente que existe, sabemos todos, pero como asesor no lo podemos hacer. Ahora, si vos decís una lavanda para cosmético, entonces totalmente distinta. Y sí, las regiones del país, las distintas regiones del país tienen condiciones excepcionales, distintas zonas. ¿Qué necesita una aromática para que tenga buena síntesis? Mucho sol, amplitud térmica, eso es una diferencia notable entre las temperaturas del día y la noche, clima seco. Totalmente distinto a lo que existe en la provincia de Misiones. Pero ¿sabés en lo que ganamos? Por ejemplo, yo trabajo desde el 2015 domesticando. ¿Qué es domesticar? Es hacer un producto silvestre, convertirlo a un producto agrícola. Desde el 2015 trabajando con la peperina para adaptarla a las condiciones de acá. Mis compañeros de INTA San Luis me dieron plantines como para que comience la producción. ¿Qué es lo que pasa? En Misiones el rendimiento es de 1.7 pesos sobre volumen de rendimiento de aceite esencial. Y en la zona de origen 5, 4, 3%. Depende de la zona. Vos imagínate la diferencia. Pero ¿qué pasa con Misiones? Ganamos en producción de biomasa, toda la frondosidad que puede llegar a tener una planta. Entonces, si yo me limito a decir el rendimiento es tal, tal, perfecto, yo acá pierdo. Pero en cuanto a la producción de biomasa por planta, salgo ganando. Una planta en Misiones tiene más cantidad de aceite que una planta en San Luis, a pesar que doblega, triplica el contenido de aceite esencial. ¿Me explico? Muy clara. Entonces, ¿se puede hacer? Claro que sí, se puede hacer porque nosotros ganamos en materia verde. Entonces nos igualamos. Y otra de las cosas que por ahí, al tener una oferta continua, al tener un aceite con una planta, perdón, con un poquito menos de aceite esencial, pero tenemos una calidad constante, salimos ganando igual. Maricel, estamos muy agradecidos de todo lo que nos estás enseñando y con todos nuestros sentidos atentos, porque lo que nos permite un estadio como este, que es entrevistar y viajar dentro de todas las condiciones argentinas, es aprender. Y me voy a arriesgar a decirte algo que es casi esotérico, pero con las aromáticas se relacionan los bálsamos y tu apellido tiene algo que ver también. ¿Viste? Destinada. ¿Viste? Te da mucho, ¿eh? Hay muchos apellidos acordes. Sí, sí, sí lo sé, viste, por algo es, seguramente. No, la verdad que más allá que es lo que me toca trabajar, me encanta el tema. Es un mundo, hay tanto por hacer. Y vos sabés que es notable, hace muchos años cuando yo empecé, y me ofrecía a las empresas yerbateras comentándole qué es lo que se hacía desde INTA, se trabajaba con estas plantas para el desarrollo de yerbas compuestas y demás. ¿Vos podés creer que a las empresas a nadie le interesaba? ¿No? Les parecía como que no, a pesar que las hacían, ¿eh? Pero bueno, compraban las hierbas en otro lado, Córdoba generalmente, las hierbas venían de ahí. Y ahora es notable el cambio que hay. Yo creo que es el recambio generacional en las empresas.
que hay un recambio generacional donde tienen la persona joven tiene otra visión desde la sustentabilidad, desde la conservación de lo medioambiental, como de la parte de salud y el hecho de volver a hacer cultivos innovadores. ¿Me entendés? Entonces, cada vez hay más empresas que se suman a producir aromáticas dentro de la región. Nosotros nos sumamos a comunicarlo. Gracias, Maricel, por ser parte y bienvenida. Gracias, gracias a ustedes por ayudar, porque generalmente no se conoce qué es lo que se hace o piensa que, bueno, todo es cultivado y no, la verdad que no es así. Imagínate ahora, lamentablemente, con lo que está pasando en la provincia de Córdoba, que generalmente todas las especies vienen de ahí, qué es lo que vamos a encontrar dentro de un paquete, ¿no? Entonces, bueno, también tomemos conciencia de lo que estamos logrando.